Arabia con aquel gol en propia meta a un minuto del final del partido. Un desastre para los Namibios. Coincidieron ya hace dos años en la Copa de África, cuya fase final se celebró en Gabón de los Elefantes, cuando Costa de Marfil hace ahora cuatro años en Guinea. Con tres cameruneses, el principal, los dos líneas, el cuarto árbitro es de la República Ore, Cannon y Wollo, por delante Seri Die y Frank Kessie. Lidfield saca el mismo 11 que en la primera jornada, a pesar de que el equipo tampoco fue nada del otro mundo. Tengo curiosidad por verla en una Copa de África. ¿Qué puede suceder? Jugar a las 4:30, además, eso también yo creo que... Precioso balón, el remate de cabeza, ahí está, el lateral del Tottenham. Y el remate de cabeza que saca 6 en la misma línea, ya con el portero Bono batido. El remate de ese número 14, Jonathan Goya, cuidado con el córner, como ha comenzado. La libertad fácil de Chen Rabat, tendrá que tener mucho cuidado defensivamente en cuanto al equilibrio de las manos, de veterano que se las sabe todas, porque vemos... El otro día marcaron gol a balón parado, aunque se lo metió el jugador de Namibia el solo. Aquí vemos a Kipogo, que fue elegido mejor portero en la Liga, con más olfato, así, con más ambición. Ahí el coach ya para ir a por esa bola, por necesidad. Da igual, versatilidad absoluta, Ashraf Hakimi. Bueno, pero algo ha pasado. Claro, sí, el domingo pasado, en el tercer campo, ya hemos dicho varias ocasiones que el sueldo medio es de 210, 220 euros. Algo fue Salah, puso el otro día un texto. Pasa lo que pasa en Camerún. Y Seidor dice que llamen a Eto'o. Pasa esto con Guarda y el otro de Leganés. El balón que se pierde fuera. 41 goles se han marcado en los... Ahí está Seri y Pepe, y atención a la barrera y atención al golpe franco. Y el montón de holandeses también en este equipo, por ejemplo Ziyech, por ejemplo el Ahmadi, son nacidos en Holanda. Ufa también, cámara de Mimosa, de Abidjan, 27 años, solo había sido internacional una vez en toda su vida y ha sido titular en los dos partidos de la Copa de África. Está trabajando en Inglaterra, ¿no? O sea, también es ayudante de Brendan Rodgers, entonces se supone que, bueno, que trabaja a distancia desde Leicester y manda informes y habla con el entrenador, pero sigue el torneo en la distancia, no ha podido estar. Vamos a ver ahora, insiste Costa de Mar, puntales en su selección. Hijos, claro. Y bueno, un equipo muy veterano, el de Marruecos, con muchos jugadores por encima. Ahí está el lateral derecho, Nabil Dinar, y el balón de Esidi. Sí, quizá no especialmente dotado técnicamente. Con el balón en los pies ya es otra cosa, pero... Ha hecho goles más que importantes. Sí, 9 este año. No, para su equipo costero, Costa de Marfil 0. Buen ambiente. De fondo, como siempre, la música es la Copa de África. Que señala Aliou, balón de Marruecos. Esta es la otra apuesta personal del entrenador de Camara. Ahí han tenido una racha. Han tenido 3 mundiales seguidos. Han tenido, evidentemente, unos años. Porque era un equipazo. Han tenido una... Se abre el marcador en el Cairo. En el estadio Al-Sabah. Marruecos 1. Gol de Youssef En-Nesyri, Marruecos 1, Costa de Marfil 0. Observen dónde recoge la pelota Amrabat. Él se lo visa, él se lo come, se recorte el magnífico, perfecta posición, absolutamente elegante. En-Nesyri, que bate con toda la eficacia del mundo al guardameta. Gimowo, gol de Marruecos, que empieza ganando este partido. Séptimo gol de En-Nesyri con la camiseta de los Leones del Atlas. Bueno, y por el apellido pensó que podía ser beninés y se pusieron en contacto con él, la selección de Benín, para del conjunto marfileño. Yo no sé si ha sido Kessié o Seri. Por la posición podría ser más Seri que Kessié, porque Kessié suele estar en este lado. El balón se ha marchado fuera. Ya tenemos un gol en el oponente de este grupo D, que tendrá que luchar por el tercer puesto y sus opciones con vistas a la siguiente. El campo de Costa Marfil viene de Senegal, sí. Y está Seri, que es un futbolista que está... Pues ha venido de visita. De excursión. Por el Marruecos, Costa de Madrid.
a partir de ahí, cuatro mediapuntas creativos. Belanda, Bouzoufa, Ziyech y Al-Rabat con total libertad. Ahí está el madrileño, la pone atrás, a punto de conectar el remate. Hablando del Mundial, realmente a Marruecos se le escapó la clasificación. Atención a ese balón, saca la zaga. Sí, llevan peligro, balón parado, sube gente como Cano, como Traoré. A visita blanca. La jugada del gol. Pega fuerte Bono. Toca de cabeza en Nisidi. Ese es Wollo. Vuelvo el remate, pero ha sacado la mano izquierda de Bowo para... Estamos viendo más cerca del área a Kessié y a Jan Michael Essien en los últimos minutos. Va a sacar Sillet. Ahí está Delayas. Balón pasado demasiado. Ha sido expulsado de la Europa League para esta próxima temporada. Sí, por el fair play financiero acepta la sanción. Luego le han hecho un placaje. Se agarró, el otro también estaba agarrado. Un poquito, creo que sí. Esto va a terminar aquí. Ahí está Alium, el árbitro. Bueno, Costa de Marfil tiene el banquillo a más con él, evidentemente. Al además, vemos a una Marruecos con opciones con buen fútbol, capaz de plata, no, de oro africano. El año del Mundial de Francia, 1998, en las listas aparece como ayudante de sí, dos pases seguidos: Gradel y Pepe. No, ni mucho menos. Pero fíjate, muy trabajador Al-Rabat. Hasta el momento de lo mejorcito del partido, ese Seri para... Orie, que se enfadaba con Nicolás Pepe porque con... En el Cairo, en el estadio Al-Salam, Eurosport en la Copa de África para todos ustedes. Al-Rabat buscando la falta, no había llegado, no había llegado. Ya estaba aquí, ya estaba de piscinazo. Marfileño, que sí, para Seri Die. Ya recibe aquí en su banda Orie. Etapa Bouzoufa. Quita Gradel, está horrible, no, porque no tiene chispa, no es capaz de desbordar, no tiene la habilidad para irse por dentro. Saca desde su portería, es Bono, guardameta del Girona, ex del Atlético de Madrid en su sí. Seri por dentro. No sé si queda Pepe. La pelota de Pepe, si Seri es el que se metía por un es, la falta sobre Belande, Belanda en el gesto deportivo entre los... El balón impulsado por el Messi. Y se ha marchado fuera, sí, teniendo en cuenta que Nigeria tiene tres demasiado, pero bueno, está Amrabat, está Belanda, luego siempre pueden aparecer en las eliminatorias. Salana de El Cairo, grupo de segunda jornada, segundo partido. Solo tiene 30 años, pero realmente sus últimas cuatro sobre temporadas, bueno, es que cuando pagó esa barbaridad de dinero, yo creo que ahí vivió va a ser que pueda seguir sobre el rectángulo. Los jugadores mueve Wollo sobre el borde del área, no va a llegar Raboni, tampoco Koya. La pelota que tocaba Al-Rabat, atención al contragolpe, atención a esa bola de Bouzoufa. Bouzoufa abriendo para Asraf, que ya está allí como extremo. Claro, no hay lateral además que le defienda. Y está de tacón, la primera que el contragolpe entre sí, y este aquel balón que dejó pasar Al-Rabat. Acciones lo estamos viendo. La tarjeta amarilla para El Ahmadi por esa entrada sobre Jonathan. El mismo nivel, el de Bakayoko, el de, que el de Orie, que ha tardado demasiado el equipo marfileño en hacer el cambio. Vínculo, compromiso con Marruecos. No movido en el fútbol los marroquíes. Ahí está. El área de espaldas, asustarse no va a ser capaz, pero dentro del área tiene olfato. Ataca muy bien la pelota, sabe muy bien dónde tiene enfrente a una trap. Está siempre más atacando que defendiendo. Es decir, por ahí podría Pepe aprovecharlo, pero a Rafa, muy brillante. Mejor hoy Marruecos, que el otro día en Costa de Marfil, este rival, todos con República Democrática del Congo, que ganó a Marruecos. Sí, Marruecos.
مرت سالي مسير أم كثير المنتخب خبري فاري على مثل التنفيذ لا بيلوتا لا va a poner el movimiento Max Cornet ahí está en Roma en el Valle jugador nacido en Francia y ahora بعيد عن الحديث عن الفنيات بينما كرة وفرصة وتسديدة خالية pelota de Bagayoko, toca Boni. Pero un problema para entrar desde la zona. Sí, para mi gusto del Ajax. Canterano del Ajax, otro de los nacidos en Holanda. En el Ajax empezó siendo medio centro en las categorías inferiores hasta el segundo equipo. Esta última temporada le han utilizado mucho de lateral. De hecho,